construyendo soluciones sostenibles. ¿Qué es TSI y en qué contexto se desarrolla? La complejidad del desplazamiento forzado interno en Colombia impone una amplia gama de respuestas que van desde medidas de prevención, protección y asistencia humanitaria hasta la facilitación de soluciones. Frente a este contexto y necesidades, ACNUR y PNUD, con el apoyo y compromiso del Gobierno Nacional, se han comprometido para impulsar el programa Construyendo Soluciones Sostenibles, con población desplazada y comunidades de acogida en lugares de Colombia donde las condiciones institucionales y comunitarias lo permiten. Este programa busca asegurar la transición de la ayuda humanitaria hacia el desarrollo. Forma parte de la iniciativa internacional conocida como Transitional Solutions Initiative, TSI, que se ejecuta simultáneamente en 3 países. ¿Qué pretende? Objetivos y ejes de trabajo. El programa Construyendo Soluciones Sostenibles es un esfuerzo conjunto entre instituciones del gobierno colombiano, comunidad internacional y las agencias de Naciones Unidas, ACNUR y PNUD. A nivel local, el programa es liderado por las autoridades locales en un trabajo conjunto con la población desplazada y las comunidades de acogida. Construyendo Soluciones Sostenibles tiene como objetivos: primero, fortalecer comunidades priorizadas y autoridades locales y nacionales en la transición hacia soluciones para la población desplazada en los 3 escenarios de retorno, reubicación e integración local urbana. Segundo, apoyar el desarrollo de una política pública integral de soluciones con un enfoque comunitario y de protección. Con estos objetivos se pretende mejorar la convivencia y relación entre las comunidades de acogida y la población desplazada e incrementar el sentido de pertenencia, ciudadanía, autonomía, dignidad e integración. El programa cuenta a nivel local con comités de impulso y a nivel nacional con un comité directivo y un comité técnico. A nivel local, comités de impulso liderados por autoridades locales a la cabeza del alcalde o alcaldesa, en donde confluyen, dialogan y se coordinan de manera efectiva y participativa las instituciones y los líderes comunitarios. A nivel nacional, un comité técnico que es el órgano de decisión y gestión del programa, conformado por los equipos de PNUD y ACNUR a nivel nacional. Y un comité directivo que brinda la orientación estratégica del programa en Colombia. Está conformado por 4 entidades del gobierno: Unidad de Víctimas, Departamento Nacional de Planeación, Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia y Cancillería. 4 miembros de la comunidad internacional: Canadá, Suecia, Estados Unidos y Unión Europea, ACNUR y PNUD.